Bueno, chicos, en el capítulo anterior descubrimos dónde podría ser un túnel donde Every y Tieb escondieron el tesoro, porque descubrimos que había un montón de piratas muertos, los envenenaron y bueno, se juntaron dos piratas y no voy a hacer spoiler de cómo acabó, pero eso. Que descubrimos que ellos dos sobrevivieron porque ellos dos lo planearon y cuanto menos personas más dinero, entonces como que les traicionaron y tal, crearon un túnel en dirección tal, descubrimos que también Sam, a ver, era de lógica, estaría vivo, nos dejaría mini pistas donde podrían haber ido. Y tal, así que chicos, eso es todo. Y ahora vamos a meternos en la cueva a ver qué nos encontramos. Esto me parece muy extraño. El descenso Sí. de... Mil huellas frescas. Habrán venido por aquí. Bien. Seguro que es la gente de la vida. Usan dinamita a la gente. Sí, son bastante creativos. Ven. Así que es una trampa mortal. Sí. Pero Sam y los otros consiguieron cruzar. Debemos repetir lo que hicieron. Ah. Tú no vayas donde no haya ruedas. ¿Qué? Estoy un poco preocupado con lo de no saltar por los aires. Y nos libramos. Elena, mira, aquí se acaban las luces. No habrán pasado, se habrán despegado tras ellos. Solo tengo que quitar esto de aquí. Sí. Ah, habrá que buscar otro camino. Un segundo.
por aquí. ¡Au! ¡Con mi cabeza! Por aquí. Gracias, menos mal que estabas preparada. ¿De qué me iba a hacer? Vamos a ver cómo seguimos. ¡Qué iluminación romántica! Vaya idea, tienes el romanticismo. Ya te digo. Se dejó unos patitos. ¿Patitos? ¿Qué? Se dice patitos. ¿Es que ¿estás seguro? Sí. Mira tú la lista. ¿Eso es una momia? Sí, creo que sí. ¿Qué ha sido eso? Trampa. Ulgari se emperraba en que no pasara nada. Mira dónde pisas. ¿Yo? ¿Eres tú quien lo ha pisado? Pues mira dónde piso. Respirar esto no puede ser sano.
¿Estás bien? Bien. Pero ojalá tuviera tapones para los... ¿Estoy gritando? ¡Elena, al suelo! ¡Imbéciles! ¿Pretendéis echar esto abajo? Sí, y los hombres de Crew contra los de él. Podemos usar la llave para salir. Eso está bien. Un símbolo atrás. Vamos a buscar la llave. Esto no va a quedar mal. Yeah.
¿Vas a explotar, eh? ¿No? Ese tipo tenía problemas graves de confianza. ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vale, vale! ¿Has acabado? Gracias. Sí, tres horas. Yo lo tengo aquí. ¿Cuatro horas, eh? Estamos descendiendo, seguro. ¿Cómo llegan? Vale, es otra trampa. Sí, sin huellas para guiarnos. Los símbolos coinciden con los de los postes. Sí, indicaba a sus hombres como si fueran estrellas. Vale, es un buen comienzo. Consígueme algo, ¿vale? Ten cuidado. Siempre tengo cuidado. Dice que no disparo todas las bombas móviles del lugar. Qué bueno, ya sabes, no es que tenga mucha experiencia en bombas móviles, gracias. De momento, bien. Toquemos madera. Mejor, podría esperar. Sí, claro.
marchas, Avery. Por ahí podremos. ¿Esos son el resto de los hombres de Tigo? ¿Qué será? Sabemos que a Avery le gusta dar ejemplo con sus enemigos. Y que le encantan las momias explosivas. No. Vamos. Vamos a tener mucho. ¿Lo ves? Bueno, al menos no hemos volado por los aires. No habrás traído un cuchillo por un casual, ¿no? No. Pero ese tiene una espada. Ayúdame a balancear esto. Tiempos, ¿eh? Elena. Elena. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Elena. ¡Vamos! Oh, no, no empieces. ¡No! ¡No es gracioso! Oh. Tú lo hiciste mucho peor. Dios, casi me da un maldito infarto. Déjame escucharlo. A mí me suena bien. ¿Te das cuenta de que ahora estamos en paz por todo lo que te he hecho, verdad? Sí, hasta la última cosa. No, ni de coña. Dios, estás hasta arriba de barro. No sé si sabes que tienes una idea muy rara de lo que es romántico. Sí. Puede que ya me lo hayan comentado antes. Buena charla. Buena charla. Tiene que ser Sam. Vamos.